Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a la gente de Cabo por esta invitación. Y pues vamos a platicar a lo largo de la siguiente hora acerca del uso de la tomografía con BIM, principalmente desde la parte de planificación de tratamientos. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, para presentarme, pues yo estoy en la ciudad de León, Guanajuato. Una de las cosas que siempre me gusta comentar cuando inicio este tipo de charlas es que todos los casos que vamos a estar viendo aquí, que voy a estar compartiendo, se fueron realizados bajo microscopio y la mayoría de ellos también con tomografía con BIM, ¿sí? Es algo importante que me gusta resaltar. La segunda situación es que, bueno, yo estoy acá en la ciudad de León, ya desde hace algunos años soy profesor en la Universidad de La Salle Bajío en el curso internacional de revalidación odontológica, que es un programa en el cual cuando alguien ha estudiado fuera de los Estados Unidos, pero está interesado en ejercer en los Estados Unidos, puede revalidar ahí sus materias y después de eso puede intentar ejercer en algunas ciudades en los Estados Unidos. Soy también el encargado del posgrado de endodoncia en la ENES León, que es un satélite o un campus que tiene la UNAM en la ciudad de León, Guanajuato. Allí estamos y esta es una fotografía de nuestra clínica, de la clínica de la universidad, que igualmente, como antes lo había comentado, pues todo, absolutamente todo lo hacemos bajo microscopio. Cada uno de los alumnos tiene su propio microscopio para trabajar y de esta manera, pues ellos desde el primer día que entran a la clínica, durante todo el tiempo, están trabajando siempre con microscopio. Y bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la parte de tomografía con BIM, basada en endodoncia y enfocada mucho hacia la planificación del tratamiento. Pienso que una de las ventajas que tenemos con la tomografía con BIM es que nosotros podemos planificar el tratamiento, realizar el tratamiento de manera virtual y en base a eso tomar decisiones, y anticipar cualquier situación que se nos pudiera presentar. Este es un equipo de Combi, y bueno, yo quiero pensar que la mayoría de las personas lo conocen. Hoy en día, una de las situaciones que sucede con la tomografía Combi es que muchas veces se habla de qué es la tomografía con BIM y cuándo podemos utilizar la tomografía con BIM, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Entonces, desde mi punto de vista, es algo que ya está muy visto. Sin embargo, también al mismo tiempo es importante como que tocar base y dejar claras ciertas situaciones para que de ahí podamos partir y después podamos discutir algunos otros casos. Entonces, muy rápidamente quisiera yo remarcar ciertas situaciones acerca de la tomografía con BIM. Todavía es increíble, pero hay personas que todavía se confunden en la tomografía con BIM con la tomografía axial computarizada. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta situación. Como su nombre lo dice, la tomografía con BIM es un rayo de haz cónico que da un solo giro en la cabeza del paciente. Y después de dar ese giro, entonces, por medio de algoritmos matemáticos, produce una reconstrucción volumétrica y entonces vamos a obtener una imagen como la que estamos viendo del lado derecho en la pantalla. ¿Esto por qué es importante? Porque en ocasiones, pues se piensa que la tomografía con BIM proporciona información en tercera dimensión, ¿sí? O nos dicen, ¿sabes qué? Es que con esto vas a tener la tercera dimensión. En realidad, bueno, es un equipo que está programado para hacer una reproducción de objetos tridimensionales, pero lo más importante es que produce una reconstrucción del mismo. Si nosotros quisiéramos tener una imagen, solamente la estructura interna, sería como, por ejemplo, cuando tú cortas una naranja y ves, a la hora que la cortaste, ves que en la parte interna tiene semillas, por llamar de alguna manera. Entonces, la diferencia con la tomografía con BIM es que reproduce por completo la estructura y entonces por medio de un software yo puedo ir haciendo diferentes cortes en diferentes ángulos, puedo eliminar ciertas estructuras
y en base a eso ir desmenuzando poco a poco lo que está dentro de la estructura que yo estoy haciendo en la tomografía con BIM. Otra de las cosas que es muy importante es que cuando nosotros estamos realizando una tomografía con BIM, podemos manipular el grosor de los cortes. Y eso es muy importante porque, como ustedes están viendo en esta imagen, de acuerdo al grosor del corte que nosotros vamos aplicando, pues podemos ver con más detalle algunas zonas que a lo mejor en la primera imagen no estaban tan claras. Y otra cosa que es bien importante es que cuando aplicamos un grosor de corte demasiado pequeño, pues también vamos a obtener, perdón, una imagen en la cual quizá la nitidez que tiene o el detalle se ve un poquito lastimado por este corte tan fino. Algo muy similar a cuando tenemos una fotografía y nosotros la vamos extendiendo y cuando te excedes de lo grande que haces la imagen, pues entonces la imagen se empieza como a dañar y ya no se ve tan nítido, ¿no? Lo mismo ocurre con la tomografía con BIM. Aunque tiene la posibilidad de dar cortes muy pequeñitos, existen algunos parámetros en los cuales solo bajo ciertas circunstancias nos vamos a cortes muy pequeños para de esta manera evitar que se generen estas imágenes que no son agradables al ojo humano. Ahora, cuando estamos haciendo una tomografía con BIM, y esto es algo que yo estoy seguro que la mayoría de la gente que está en este momento conectada lo tiene muy claro, vamos a meter el objeto que nosotros queremos observar, la mandíbula, el maxilar o una arcada en el paciente. Esta tiene que hacer match con un cilindro que está dentro del equipo y ese cilindro va a realizar una imagen que es un corte coronal, un corte axial y un corte sagital, y además de esto va a ser una reconstrucción volumétrica. Absolutamente todos los equipos de COMBIM tienen esta particularidad. Tienen corte coronal, axial, sagital y la reconstrucción volumétrica. Para la gente que está menos familiarizada con esta situación, el corte coronal es un corte que es paralelo a la sutura coronal del cráneo. El corte axial es lo equivalente a un corte que se hace en sentido horizontal de alguna estructura. Y el corte sagital es un corte que divide la estructura en dos partes, prácticamente dos partes iguales, ¿sí? Entonces, es algo muy importante. Y hoy la mayoría de equipos tienen lo que es la reconstrucción volumétrica, que también es, sobre todo, una herramienta muy didáctica para explicarle a los pacientes o incluso entre colegas para, pues, de una manera gráfica, expresar algunas situaciones. Una de las cosas que es muy importante de la tomografía con BIM es el field of view. El field of view es el campo de visión que nosotros tenemos. Hace un momento mencionaba yo que el tomógrafo tiene como una especie de cilindro y ese cilindro es el sitio de captura. Entonces, si nosotros tenemos un cilindro muy grande, ¿sí? Entonces, probablemente cabe el cráneo completo. Si nosotros tenemos un cilindro muy pequeñito, probablemente caben 3 dientes. Si tenemos un cilindro un poco más grande, caben 6-8 dientes, y uno más grande, probablemente caben las 2 arcadas, pero nada más, no caben más estructuras. Entonces, normalmente los equipos de tomografía con BIM son multifob, tienen diferentes cilindros ya incluidos, y entonces en esos cilindros, de acuerdo a la orden que nosotros llenamos y a la tomografía que se solicita, pues entonces se va intercambiando entre el mismo equipo y el mismo equipo decide cuál es el tamaño de cilindro que va a ocupar de acuerdo a la orden que se le está asignando. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que normalmente cuando mandamos a hacer una tomografía, vamos a hacer una 6x8, vamos a hacer una 13x15, y una de las cosas que es bien importante tener claro es que el primer número, ¿sí? Ese 13, ese, cuando estoy hablando de una 13x15, por ejemplo, el número 13 generalmente se refiere al ancho del híjole, aquí está equivocado, se refiere al ancho del cilindro, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del segundo número, que sería el 15, se está refiriendo a la altura del cilindro. Entonces, esto es algo bien importante, porque cuando yo mando una tomografía 6x8, quiere decir que va a ser 6 de diámetro por 8 de alto. Esto es algo importante.
Una de las cosas que es también muy importante cuando nosotros estamos haciendo una tomografía con BIM es que el FO va en relación con el tamaño del voxel. Generalmente hay equipos que el tamaño del voxel está, ya viene asignado de acuerdo al FO que nosotros vamos a realizar, y hay equipos que a veces permiten hacer un cambio de voxel de acuerdo al FO que nosotros vamos a realizar, pero la mayoría ya vienen asignados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo elijo un FO de 13x15, automáticamente el equipo va a decidir el tamaño de voxel que es más adecuado para este FOC de 13x15. Explicando un poquito más a qué se refiere esta cuestión del voxel, el voxel es lo mismo prácticamente que los píxeles, solamente que esto es de manera cúbica, tridimensional, y entonces por eso se les llama voxeles. En pocas palabras, es como el grosor de la rebanada que nosotros vamos a cortar cuando estamos enviando a hacer una tomografía. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, este es una ejemplificación, un esquema de cómo se observa una tomografía con BIM en el equipo de cabo, por ejemplo, en el cual tenemos, si mandamos a hacer una tomografía de 13x15, automáticamente el voxel es de 0.32 y automáticamente nos va a dar 414 rebanadas. ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, si yo mando una tomografía de 8x15, el equipo automáticamente decide que el voxel es de 0.32 y que va a dar 414 rebanadas. Si yo mando a hacer una tomografía de 8x8, el equipo cambia un voxel de 0.25 y da 312 rebanadas. Si mandamos un 6x8, va a ser un voxel de 0.20 con 305 rebanadas. Y en cambio, cuando nosotros mandamos a hacer una tomografía de 5x5, el equipo tiene la alternativa de mandar a hacer un voxel de 0.085, creo que la versión más actual hace ya un 0.80, y nos hace 588 rebanadas. Esto es algo muy importante porque, por ejemplo, hay quien pudiera decir, bueno, es que yo quiero entonces una tomografía de 13x15 o de 8x15 con un voxel de 0.085 para que tenga un poco más de resolución y para que tenga 588 rebanadas. El problema de esta situación es que la cantidad el tamaño del voxel, para que pueda llenarse de información y transmitir toda la información que nosotros necesitamos, necesita radiación. Entonces, entre más pequeño sea el voxel, más radiación necesita. Por lo cual, sería muy complicado tener una tomografía grande con un voxel pequeño, porque entonces necesitaríamos mucha radiación para llenar esos voxeles tan pequeñitos. Esa es la razón por la cual en tomografías pequeñas podemos tener un voxel pequeño y entonces toda la radiación que en otras circunstancias se hubiera ido a toda la cabeza o a todo el maxilar, se enfoca toda esa radiación exclusivamente en un campo de 5x5 para poder llenar esos voxeles tan pequeñitos y poder de esta manera reproducir esas 588 rebanadas. Esta situación es bien importante porque ahorita voy a explicar otras cosas, miren. Cuando este es un statement de la Asociación de Periodoncia, y lo paso aquí porque muchas veces en endodoncia como que no nos entienden que nosotros necesitamos una tomografía con un voxel pequeño, con un FO pequeño y con la máxima resolución posible, porque la gente en otras áreas normalmente no necesita tanto. Este es un ejemplo de cómo utilizan la tomografía con BIM, por ejemplo, para evaluar los procesos dentoalveolares, para evaluar el movimiento en ortodoncia. Entonces, en esta tomografía, ustedes pueden ver cómo las raíces están insertadas en el hueso y después de los movimientos ortodónticos, una de las raíces ya quedó fuera del hueso, de cada lado. Entonces, yo no necesito tener una tomografía pequeñita para tener la suficiente resolución y darme cuenta que una de las raíces quedó fuera del hueso, o incluso, a lo mejor hasta no me conviene tener una tomografía pequeñita, porque entonces tendría que tomar una tomografía pequeñita del lado derecho y luego del lado izquierdo para ver si de los dos lados hubo este movimiento de las raíces que se salió prácticamente del hueso. Entonces, es completamente distinto a lo que nosotros hacemos en endodoncia.
En ortodoncia, por ejemplo, también hacen muchas planificaciones por medio de tomografía con BIM y pueden hacer incluso este tipo de simulaciones que muchas veces le presentan al paciente. Y aunque estén utilizando FOBs relativamente grandes y un voxel relativamente grande, la resolución que tienen en esta tomografía es suficiente para el tipo de evaluación que se va a realizar. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en endodoncia, la situación es completamente diferente. Esta es una tomografía de 13x15 con un voxel de 0.32 y en esta tomografía tan grande, donde se observa prácticamente toda la cabeza, es muy complicado para alguien que hace endodoncia hacer evaluaciones. Quizá en los dientes que están en la parte superior, es complicado los que se observan en la parte derecha, que estoy señalando con el cursor, no podemos estar seguros si están calcificados o qué es lo que está sucediendo. Y del lado izquierdo, incluso los que tienen endodoncia, pues no se distingue tan claramente el tratamiento de endodoncia que está ahí. Este mismo paciente, si nosotros le hacemos tratamos como de estirar la imagen, si dijéramos, bueno, es que la imagen está ahí muy pequeña, pero yo la voy a hacer más grande para tener más detalles, la realidad es que se pierde muchísima información. En lugar de eso, si yo hago una tomografía, que este es exactamente el mismo paciente, pero hago una tomografía que le llaman de campo pequeño o FOB corto, en este caso es una 5x5, automáticamente, como ya lo expliqué, el voxel va a ser pequeño y entonces en automático me va a dar esta imagen que tiene mucho más detalle porque fue tomada solamente de un campo muy específico. E incluso si yo intento como estirar esa imagen, voy a tener más información. Ahora, vean nuevamente este ejemplo. Del lado izquierdo, si nosotros quisiéramos hacer una evaluación de qué hacer con este caso, pues probablemente si le voy a hacer algún procedimiento quirúrgico, pudiera yo tener información que me diga en qué zona está la raíz, qué tan lejos estoy del seno maxilar, qué estructuras están aquí alrededor, pero no puedo tener muy buen detalle de la pieza que yo voy a tratar. En cambio, si yo le hago una tomografía con BIM exclusivamente del diente que voy a tratar, pues aquí me voy a dar cuenta que faltó por tratar una raíz y que además seguramente ya le hicieron una cirugía previa y al hacerle esa cirugía previa ni siquiera biselaron por completo la raíz, ni siquiera lo cortaron, la resección de la raíz fue defectuosa. Entonces, por eso es que es tan importante para nosotros en endodoncia tener una tomografía con un voxel pequeño y automáticamente eso nos da un FOB pequeño, como vemos en esta otra imagen. De hecho, hace ya algunos años hicimos este trabajo con un par de mis alumnas, Janine López y Karina Loaiza, en el cual lo que hicimos fue en cadáveres, hicimos tomografías a primeros molares superiores, porque teníamos la idea de ver si había diferencia en una tomografía de campo grande contra una tomografía de campo pequeño para la detección del conducto MB2. Entonces hicieron una comparación de tomografías de 8x15 con tomografías 5x5. Como ya mencioné anteriormente, las tomografías de 8x15, perdón, en automático dan un FOB de 0.32 y las tomografías de 5x5, en este caso, nos daban un voxel de 0.086. Después de haber hecho esas tomografías, lo que hicimos fue extraer los dientes y cortarlos y verificar por medio de una lima cuántas veces lo que se estaba observando en la tomografía verdaderamente estaba ocurriendo en la boca. Y esto es bien interesante porque la efectividad que tuvo la tomografía con BIM pues, de 5x5 fue muy alta y por encima de la tomografía que fue de tamaño grande, ¿sí? Ahora, sabemos desde hace mucho tiempo que cuando nosotros estamos haciendo una tomografía con BIM, cuando estamos haciendo una radiografía, hay información que no se va a observar claramente, pero que si nosotros hacemos una tomografía con BIM, podríamos tener más detalles, como en este caso, la presencia de una lesión, que en radiología se les llama áreas hipodensas, ¿no? Entonces, esta área hipodensa que nosotros en endodoncia, en una radiografía, pudiéramos calificar como una lesión periapical, pues es una zona que se va a observar claramente en este tipo de imágenes. Y este autor, Love y Von Arx, publicaron esto desde 2008, en el cual ellos mencionan que hasta el 34% de las veces hay
hallazgos o zonas que no se pueden observar claramente en una radiografía, pero que sí se observan claramente en una tomografía con BIM y que además, como ese tipo de lesiones periapicales. ¿Por qué es esto importante? Porque en esta otra serie de artículos, ¿sí? Quedó bien documentado que cuando nosotros hacemos una radiografía y tenemos una desmineralización que es menor al 7%, es muy complicado que sea detectado en radiografías tanto panorámicas como periapicales. No tan fácilmente vamos a detectarlo. E incluso, en esta serie de artículos se menciona que hay lesiones periapicales en donde se ha causado una destrucción del hueso esponjoso, no de las tablas corticales, del hueso esponjoso desde hasta 7 milímetros y simple y sencillamente no es posible detectarlo en una radiografía. Hay algunos estudios que se han hecho, por ejemplo este del grupo del doctor Carlos Estrella, en donde ellos hicieron comparación de radiografías panorámicas, radiografías periapicales y tomografías para tratar de identificar lesiones periapicales tanto en radiografías como en tomografías. Entonces, una de las cosas, de las conclusiones interesantes que se han sacado de este tipo de trabajos es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión, un área hipodensa que es menor a 0.8 milímetros, incluso en tomografía con BIM es bastante complicado identificarlo. Cuando nosotros tenemos un área hipodensa que va de entre 0.8 a 1.4, es un poquito más sencillo localizarla y por supuesto que prácticamente en áreas hipodensas que van más allá de milímetro y medio, es bastante certero y bastante sencillo identificarlas mediante una tomografía con BIM. Lo que podría resumir hasta este momento respecto a esta primera introducción, estos principios básicos de la tomografía con BIM, es que el FOB es muy importante porque generalmente va ligado con el voxel y yo lo resumiría como este gatito que ustedes ven aquí. El FOB es así, entre más pequeño es más bonito, ¿sí? Como ustedes están viendo con este gatito. Y en cambio, si nosotros utilizamos un FOB grande, a lo mejor la información que tenemos ya no va a ser tan agradable como la que teníamos con ese primer FOB más pequeñito. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta cuando nosotros estamos mandando a hacer una tomografía con BIM. Ahora, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es que ¿cómo seleccionamos el FOB? Y nosotros vamos a seleccionar el FOB de acuerdo a la zona de interés, ¿sí? Si a mí me interesan un par de dientes, tendría yo que seleccionar un FOB que salga por lo menos un diente adelante y un diente atrás de la zona que yo voy a evaluar. Pero un error muy común es que, por ejemplo, si yo voy a evaluar un superior, de repente quieren que en la tomografía salga también el inferior como para ver qué hay. Entonces, ese es un error. Nosotros no tenemos que extender tanto el FOB porque eso puede causar que perdamos el foco del sitio que nosotros queremos evaluar. Y entonces, por querer abarcar una zona más amplia, podemos causar que la zona que realmente nos interesaba para evaluar no salga centrada o se corte en algún punto y ahí se puede perder información que pudiera ser clave. Entonces, simple y sencillamente, se elige el tamaño que es ligeramente más grande o el tamaño inmediatamente más grande a la zona que nosotros vamos a evaluar. Cuando nosotros solicitamos un FOB pequeño, al mismo tiempo vamos a tener menor cantidad de radiación, porque como ya lo expliqué en un inicio, en vez de que la radiación se disperse en todo el cráneo, la radiación se va a enfocar exclusivamente en el sitio que nosotros seleccionamos. Ya mencioné también, entre más pequeño es el FOB, normalmente más pequeño es el voxel, y eso también produce que tengamos una menor área de interpretación. Esto también es algo muy importante porque si tú le mandas al paciente a hacer una tomografía de toda la cabeza, tú eres responsable por la información que sale en esa tomografía de toda la cabeza. No es posible que uno diga, bueno, yo le mandé a hacer una tomografía de toda la cabeza, pero en realidad a mí me interesaba solamente evaluar el lado izquierdo superior y todo lo demás la verdad es que ni lo volteé a ver. Esto es importante que no suceda porque legalmente nosotros somos responsables de todo el estudio que se le mandó al paciente. Entonces, si nosotros mandamos a hacer un FOB pequeño exclusivamente del área que nosotros vamos a evaluar, pues nos evitamos esa situación de que tal vez en el estudio hay información que es relevante, pero que nosotros pasamos por alto porque no le pusimos atención al estudio. Esto es muy importante.
Ahora, hablando de la planificación del tratamiento, por supuesto que el primer paso para una planificación, pues es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a mí me gusta aclarar en este sentido es que en endodoncia nosotros realizamos un tipo de diagnóstico diferente, ¿sí? A mí me parece que nosotros más bien identificamos los escenarios clínicos que se nos presentan, los correlacionamos con los síntomas que tenemos y en base a eso tomamos decisiones. Por supuesto que hay algunas situaciones de diagnóstico que también las basamos en imagen, pero normalmente son las menos, ¿sí? Como en este caso que estamos viendo aquí. Si nosotros vemos un caso en el cual quizá el paciente trae buenas restauraciones, todas están aparentemente bien selladas, pero el paciente reporta que tiene molestia y nosotros hacemos pruebas, todas las pruebas que regularmente tenemos que hacer, pruebas de percusión, pruebas térmicas, y no logramos identificar exactamente dónde está el problema del paciente, quizá bajo algunas circunstancias la tomografía con BIM pudiera ser de utilidad. Aunque regularmente lo que nosotros como endodoncistas hacemos pues es hacer una prueba con frío, porque sabemos perfectamente que la prueba con frío tiene una efectividad que va más allá del 80%. En pocas palabras, si nosotros hacemos una prueba con frío y el paciente no tiene respuesta, la probabilidad de que la pulpa esté necrótica es sumamente alta. Una segunda situación que, aunque es un artículo ya de muchísimo tiempo, muy clásico, pero que también nos da información muy relevante, es este otro artículo de Mitchell, en el cual él menciona que cuando tú no puedes identificar claramente cuál de los dos dientes te está dando problema, hagas la prueba de percusión, aunque el paciente no se queje de molestias a la masticación. Y normalmente, si dos dientes duelen por igual, uno de los dos va a molestar con la percusión. Y entonces tendríamos que inclinarnos un poco hacia el diente que está respondiendo hacia la percusión. ¿Por qué? Porque probablemente ese ligamento periodontal ya está un poquito afectado. ¿Hay alguna literatura que ha hecho comparaciones a lo largo de la historia respecto a la cicatrización periapical de los dientes? Y entonces, o de lesiones, perdón. Este es un artículo del grupo de Goldman, que en 1972 evaluaron la presencia de lesiones periapicales en radiografías y tuvieron una coincidencia entre los observadores del 47%. Lo interesante aquí es que 2 años después les pidieron a los mismos observadores que hicieran una evaluación de sus propios casos. O sea, en el 72 no se ponían de acuerdo entre ellos, entre los 6 evaluadores distintos. Por lo cual en el 74 les dieron sus propios casos y les dijeron, tú evalúa este caso. No les dijeron que ya había sido evaluado 2 años antes. Y lo increíble aquí es que algunos de los evaluadores coincidían solo en el 19% de los casos y los que más coincidían hasta en el 80% de los casos. O sea, que ni siquiera estaban de acuerdo con lo que ellos mismos habían dicho 2 años atrás. Se creyó por mucho tiempo que quizá esto tenía que ver pues, con la calidad de la radiografía, con los elementos que nosotros estamos utilizando para juzgarla, y después se repitió este trabajo ya con radiología digital, y lo que encontraron es que el 25% de las veces coincidían los examinadores, eran también 6 examinadores que lo repitieron muchos años después. Entonces, posterior a esta situación, lo que hicieron fue eliminar uno de los examinadores que menos concordancia tenía, y aún así, con solo 5 examinadores que tenían mayor grado de concordancia, pues estos coincidieron solamente en el 50% de los casos. ¿Por qué traigo todo esto? Porque entonces, hasta el momento estamos hablando que radiográficamente es muy difícil identificar lesiones periapicales, estamos hablando que la resolución de las tomografías también es muy importante, y a mí me llama mucho la atención artículos como estos, en los cuales lo que ellos hicieron fue medir la variación del ancho del ligamento periodontal, y lo que encontraron es que las pulpas que están necróticas, el ancho del ligamento periodontal se ve ligeramente alterado en comparación con las pulpas que sí están vitales. Entonces, esto es lo que regularmente en la tomografía se observa en una pieza que aparentemente todavía está vital, puede incluso responder como una pieza vital, pero ya se empieza a observar cierto grado de ensanchamiento en el área del ligamento periodontal. Y aquí les voy a poner un ejemplo, en el cual este es un paciente que tenía dolor inespecífico desde hace más de 24 horas,
Y entonces el paciente, por más que se le hacen diferentes tipos de pruebas en toda esta arcada, él no es capaz de definir de dónde viene el dolor, no está ayudando al operador a definir esta situación, al clínico. Se realizaron pruebas pulpares, pruebas de percusión, sondaje, palpación, radiografías, y estos son los datos que nosotros teníamos del paciente, ¿no? O sea, realmente era muy complicado distinguir qué era lo que estaba ocurriendo. Así que se decidió hacer una tomografía, y vean cómo en la tomografía se ve un área hipodensa en el área del segundo molar, en la zona del segundo molar. Muy similar a lo que mencionaba Pop, en lo cual hay un pequeño ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, a pesar de que la pulpa responda a las pruebas de sensibilidad pulpar, aparentemente de manera normal. Esas son de las cosas que a veces nos pueden ayudar a identificar ese tipo de dolores persistentes o ese tipo de dolores inespecíficos, ¿sí? Hay quien de repente dice, bueno, es que el problema es que con la tomografía con BIM ahora resulta que todo está fracasado, que todo tiene una lesión. Y este es un artículo bien interesante en donde prácticamente compararon la efectividad que tenía la tomografía con BIM con histología y con las radiografías periapicales. Y lo que encontraron fue que la tomografía con BIM tiene un 92% de efectividad, ¿sí? O sea, prácticamente no detecta lesiones que no están presentes. Y el 92% de efectividad se dio no porque en el estudio han encontrado algunas lesiones que en realidad no eran lesiones, sino porque aquí lo pueden ver, hubo cero falsos positivos, o sea, nunca algo que no era una lesión asemejaba a una lesión. La razón por la cual el porcentaje fue un poquito menor fue porque no todas las lesiones eran de origen odontológico, ¿sí? Pero fue bastante efectivo. Ahora, en este momento me gustaría interactuar un poquito con las personas que están conectadas. Y me gustaría hacer una pregunta, porque uno de los enfoques que tenemos de esta charla es hablar de la toma de decisiones y de la planificación de los tratamientos. Entonces, si yo tengo un caso como estos, en donde ustedes observan que la restauración está perfectamente bien sellada, el material de obturación aparentemente está bien, por lo que nos hace pensar que el tratamiento endodoncio está bien hecho, pero el paciente tiene síntomas, trae dolor, trae inflamación, y además tiene esta lesión periapical. La pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que sería mejor atender este caso? ¿Haciendo un retratamiento o haciendo una cirugía? Si me ayudan, por favor, tomándole una fotografía a este código QR, por medio de ese código QR van a poder acceder a un banco de preguntas que ahorita quiero yo compartir con ustedes. Solo permítanme un segundo para echar a andar yo también la aplicación aquí en mi sistema. Ahí va. Ahí está. Entonces, esto les va a dar acceso a una pantalla. Y en esta pantalla ustedes van a poder seleccionar qué opción de tratamiento darían, ¿sí? Para la gente que ya lo activó, podrían seleccionar si van a hacer extracción, si van a hacer retratamiento, si van a hacer cirugía apical o si deciden no hacer nada. Voy a dar unos segunditos para que la gente siga interactuando y vayamos viendo cuál sería la mejor opción para este caso. Hasta el momento estamos prácticamente mitad y mitad. La mitad de las personas piensan que hay que retratar, la otra mitad piensa que hay que hacer cirugía apical y un porcentaje pequeño considera que esta pieza tal vez debería mejor extraerse. Voy a cortar ahí la votación para no consumir tanto tiempo en esto porque tengo más casos y más situaciones que quisiera yo mostrarles. Entonces, lo voy a cortar ahí. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Esta es la tomografía con BIM del mismo caso. Y entonces ahora pueden ver cómo este es el área bucal, este es el área lingual, cómo la raíz distal, ¿sí?, tiene una segunda raíz, un segundo conducto en la raíz distal, el cual no fue tratado. Y entonces hay que hacer una cirugía que implica cortar la raíz distovestibular, preparar la raíz distolingual
para poder tener acceso a este sitio. Entonces, es aparentemente un procedimiento un poquito más complejo de lo que en un inicio parecía con esta simple radiografía. Así que me gustaría que, por favor, en el segundo grupo de preguntas me respondieran, después de ver la tomografía, ¿qué opción de tratamiento decidirían? Ahí lo van a ver en el segundo grupo. Entonces, ahí va respondiendo la gente poco a poco. Vamos a dar unos segunditos más. Ok, bueno, entonces voy a detener la votación ahí y para mí resulta muy interesante cómo en el primer bloque, ¿sí? Cuando nosotros estábamos decidiendo basado solamente en la radiografía, ¿sí? Casi el 60% decidió que esto se tenía que hacer cirugía, el 37% que se tenía que hacer un retratamiento, y el 4% que se tenía que hacer una extracción. Pero vean cómo después de observar la tomografía, los números literalmente se invirtieron. El 64% de las personas piensa que es mejor hacer retratamiento, solo el 30% considera que sería una idea hacer cirugía, y bueno, sigue habiendo un porcentaje, ese subió increíblemente, ahora del 7%, que menciona que sería mejor hacer extracción, ¿no? Pero el mensaje que quiero darles es cómo el tratamiento cambia, cada quien puede decidir qué tratamiento sería mejor hacer. En este caso yo decidí hacer retratamiento, y vean cómo la lesión que estaba en el inicio pues va poco a poco cicatrizando un año después. De hecho, esto está completamente documentado en esta publicación del grupo de Franz Isabella, donde ellos le hicieron preguntas a endodoncistas basados en tomografía, ¿qué harían? Y después, perdón, primero les dieron radiografías y después de dar las radiografías les dieron las tomografías del caso. Entonces vean, por ejemplo, casos que se habían decidido la mitad de ellos por retratamientos, bajaron considerablemente. Casos que se habían decidido hacer cirugía, subieron ligeramente, pero lo que es para mí muy interesante es que como la extracción, que estaba entre el 5 y 6%, casi se duplicó. Lo cual es bueno, es interesante porque de esa manera no vas a hacer un tratamiento que tú sabes que no tiene mucho futuro. Y lo mismo hicieron con dentistas generales, les dieron las mismas, primero las radiografías y luego las tomografías, y sucedió prácticamente lo mismo. La gente, después de observar la tomografía, cambiaba su decisión. Entonces, vamos a ver cómo la tomografía no solamente tiene aplicaciones en esta parte de diagnóstico, no solamente en este cambio de decisión, sino también en la ejecución del tratamiento mismo. Este es un tratamiento de endodoncia que no está perfecto, pero en mi opinión está bastante aceptable. Y el paciente no tiene dolor, simple y sencillamente tiene cierto grado de sintomatología o cierto grado de molestia. Esta es la tomografía. Y ustedes van a observar cómo en la imagen del lado izquierdo, en el área periapical, en ningún momento se observan zonas hipodensas que pudieran hacernos pensar que aquí el tratamiento está fracasando. Después vamos a observar en el video del lado derecho cómo, sobre todo en medio de los dos conductos mesiales, quiero que pongan, por favor, ahí mucha atención, ahí en esa zona se está viendo la flecha, de pronto vean, ahí como que cruza una pequeña línea, ¿sí? Que se cruza en medio de los dos conductos, ahí vamos bajando y luego vamos a subir nuevamente en la raíz para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos encontrando ahí. Ahí va a aparecer nuevamente. Ahí va de regreso, ¿sí? Entonces, hay un artículo del Grupo de Toronto en donde ellos identificaron la presencia de un tercer conducto mesial y trataron incluso de dar como una especie de clasificación. Entre las cosas interesantes que ese artículo menciona, dice que ese tercer conducto mesial muchas veces está 2 milímetros por debajo del istmo.
del piso de la cámara pulpar. Así que lo que yo hice en este caso fue medir desde el piso de la cámara pulpar hasta dónde se veía esa línea que observamos en la tomografía. Era un poco más de 2 milímetros, poquito menos de 3 milímetros. Y entonces lo que yo decidí fue entrar a cortar en esa zona para ver si podía identificar lo que estaba sucediendo. Y entonces, como ustedes están viendo aquí, voy cortando dentro del piso de la cámara pulpar, en el istmo, con una punta de ultrasonido, después de hacer cortes ya muy profundos para sacrificar menos estructura dental, con una punta de ultrasonido más pequeñita, voy haciendo un corte en el istmo, y vean lo que ocurre después. Hay un tercer conducto mesial. Entonces, la tomografía me orientó, me dio más o menos la ubicación de por dónde debía yo para tratar ese caso y resolver este problema. En ocasiones tenemos situaciones como estas en los cuales desde la tomografía inicial estamos observando ese tercer conducto, ¿sí? En ocasiones hay situaciones como estas en las cuales, a lo mejor a pesar de que parece que es un solo conducto, solo dos conductos, empezamos a trefinar en el área del istmo y vean cómo eventualmente puede surgir un tercer conducto. Entonces, no estoy diciendo que esto va a ocurrir en todos los casos, pero es algo de lo que en ocasiones nos pudiera explicar porque hay tratamientos que de pronto no están dando resultados y a veces pueden ocurrir situaciones como estas. Este es otro caso diferente, no es el mismo caso, en el cual los tres conductos mesiales están completamente independientes. Una de las, tal vez de las principales aplicaciones en cuanto a ejecución de tratamiento que yo he encontrado es el retratamiento selectivo. Este retratamiento selectivo fue publicado por primera vez por William Nodera en 2015, en donde él en la tomografía realizaba unos trazos que luego transfería al sitio en el cual iba a trabajar y por medio de eso resolvía casos como estos, en los cuales no había sido tratada esta raíz, se retrató y entonces con el tiempo cicatriza. ¿Sí? El mismo William Nodera tiene algunos casos en donde él menciona, bueno, estos casos que parecen de anatomía simple, que todos aprendimos, que a menos que la luz del conducto se pierda, esto es un solo conducto, pues cuando estamos haciendo tomografía nos damos cuenta que además de que podemos tomar mediciones, hay un segundo conducto al cual podemos abordar y que esto lo podemos planificar mediante la tomografía con BIM para de esta manera ser más eficaces en nuestra ejecución. El mismo Nodera propone casos como estos que él le llama accesos dirigidos. Sabemos que en los incisivos inferiores, muchas veces para poder tomar los dos conductos que están ahí, tenemos que hacer un corte prácticamente en el borde incisal para poder introducir dos limas que vayan cada una a los dos conductos. Eso causa un sacrificio importante de la estructura dental. Entonces lo que él dice es, ¿por qué no entramos por vestibular hacia el conducto lingual y por lingual hacia el conducto vestibular? Y de esta manera preservamos una cantidad importante de dentina. Entonces, son algunas de las alternativas que hay para resolver este tipo de situaciones. Otro tipo de situaciones que también se nos presentan, igual del propio doctor Nodera, es por ejemplo este caso en el cual aparentemente hay un conducto lateral. Entonces, él propone en esos conductos laterales meter una lima flexionada en el sitio, porque por medio de la tomografía sabes exactamente a qué profundidad está, a cuánto del ápice, a cuánto del borde incisal, sobre qué pared, y entonces de esa manera puedes tal vez intentar tratar ese tipo de casos, sobre todo en un caso como estos en el que la lesión aparentemente está involucrada con ese conducto lateral. Ahora, hay situaciones como estas que estamos viendo aquí, en el cual desafortunadamente cuando hicieron el tratamiento de endodoncia no pudieron localizar los conductos de la raíz mesial. El paciente ha desarrollado sintomatología, además de una lesión periapical, y la persona que intentó inicialmente tratar este caso se desvió y casi perforó el caso. Lo que yo hice en este caso fue hacer una tomografía para verificar que no estaba todavía perforado. Y entonces, este artículo que les recomiendo ampliamente, que habla de la anatomía del piso de la cámara pulpar, en este artículo hay varias reglas, hay varios tips de cómo ubicarnos cuando no podemos localizar un conducto. Y lo que hice fue aplicar algunas de las cosas que dice aquí. El primero le llaman la ley o la regla de la simetría, en la cual dice que las estructuras que tú tienes las dividas por una línea imaginaria como esta línea roja punteada y entonces de esa línea imaginaria hacia un costado, hacia el costado donde ya encontraste el conducto va a haber una distancia. A la misma distancia pero del lado opuesto es que vas a encontrar el conducto que está faltando a pesar
de que no lo veas en la tomografía. Esto es algo muy importante porque no necesariamente necesitamos ver un puntito como lo vemos en la imagen de aquí arriba o en el mismo molar. Entonces, en esa zona, tampoco es una garantía de que esté, pero es muy probable que esté en esa zona. Así que lo que hice yo aquí fue justamente eso, recorté el poste en la parte mesial. No quité por completo el poste porque era un poste muy extenso y porque además lo que a mí me interesaba era accesar lo más rápido posible al área mesial para poder aliviar el dolor del paciente. Entonces, coloqué un poco de grabador para eliminar el debris que estaba ahí después de que estuve cortando el poste. Y vean cómo después de localizar el conducto hasta sale incluso pus. Y ahí están los dos conductos localizados. Simplemente siguiendo esa regla de simetría que hace rato les mencioné, se traza una línea imaginaria de aquí, de la parte central hacia la parte bucal. Hay una longitud que va a ser la misma longitud de esa parte central hacia la parte lingual. Entonces aquí está la toma de la radiografía y este, cuando ya ingresamos con las limas, y este es el control por medio de radiografías. ¿Sí? Entonces esta parte del retratamiento selectivo es bien interesante y muy útil. Una de las cosas que a mí me gusta siempre hacer énfasis para poder hacer un retratamiento selectivo es que debemos, la filtración de la restauración debe estar ausente. Esto es algo similar a la cirugía. Yo no le puedo hacer una cirugía a un caso que tiene filtración la corona. Mejor quito la corona y retrato la pieza. También hay que tratar la raíz que tiene nada más la patología. Y una cosa que es bien importante es que en ocasiones va a ser necesario hacer retratamiento y además cirugía. Vamos a ver este otro ejemplo en donde la lesión se ve muy lateral. Cualquiera pudiera pensar que esto se trata de una fractura. Y entonces vean, por medio de la tomografía, podemos hacer una reconstrucción tridimensional del área donde falta ese conducto. Podemos diseñar un acceso que vaya exclusivamente al sitio donde estaba el problema. Y de esa manera, pues resolvemos un caso que anteriormente pues hubiéramos tenido que quitar por completo la corona, retratar quizá todo el caso con lo complejo que iba a implicar retirar este poste. Y entiendo perfectamente que la endodoncia no está perfecta en la raíz palatina, pero no tiene lesión. Entonces no tiene sentido tratar de eliminar todo lo que está ahí para poder realizar el tratamiento. Entonces, en el retratamiento selectivo, a mí me gusta hacer énfasis en esta situación. La restauración tiene que estar bien ajustada. Hay que hacer una evaluación, en mi opinión, siempre basada en tomografía. Porque como ya vimos en un inicio, si nosotros nos basamos exclusivamente en la radiografía, a lo mejor pensamos que no hay una lesión periapical, pero lo que pasa es que la radiografía no es lo suficientemente sensible para detectar esa lesión periapical. ¿Sí? Y entonces vamos a tratar la raíz que presenta esa hipodensidad. ¿Cómo vamos a poder identificarla? Bueno, pues podemos identificarla por medio de estas obturaciones que en ocasiones se ven asimétricas cuando nosotros estamos observando la tomografía. Y una de las cosas que yo siempre menciono es que hay que tener sentido común. Si nosotros, a la hora que estamos destapando el caso, vemos que está muy contaminado, pues a pesar de que en la tomografía se vea lesión solamente en una raíz, hay que retratarlo todo, ¿no? Ahora, eso es en el caso de los retratamientos. Pero hay una cuestión que yo le llamo el diseño tridimensional en endodoncia, y no necesariamente tiene que ser un retratamiento. Esto lo adapté de lo que hoy se ha puesto muy de moda, que es el diseño digital de sonrisa. Nosotros podemos hacer ese mismo diseño digital, pero en la tomografía. Por ejemplo, en un caso como estos, en el que estaba muy calcificado clínicamente, no se podía localizar, por ejemplo, el famoso conducto MB2. Entonces, en la tomografía, seleccionamos algunos puntos que observamos tanto clínicamente como en la tomografía, sacamos algunas mediciones y esas mediciones las trasladamos a lo que nosotros estamos observando clínicamente. Por medio de una punta de ultrasonido, hacemos el corte en el sitio donde el mapa, que en este caso la tomografía, es la tomografía, nos indica, y por medio de eso, pues detectamos o localizamos el conducto que estaba ausente, ¿no? Entonces, de esa forma, podemos planificar este tipo de casos y ejecutarlos de manera apropiada. Una de las cosas que yo hago bastante, por ejemplo, es un caso como estos, que es un retratamiento en el cual ustedes vean cómo muchas veces nos ocurre esto, ¿no? Estás metiendo la lima ya se va para otro lado y es muy complicado retomar el trayecto original del conducto. Entonces, en la tomografía, yo me doy claramente cuenta que el conducto va en una dirección completamente opuesta, que si yo continúo esa dirección voy a perforar.
Pero lo que puedo hacer es que con este tipo de limas, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar TF Adaptive, ¿sí? Pero con limas que tienen tratamiento térmico, yo puedo doblar la lima y dejarla doblada por unos segundos. Si yo la congelo, por ejemplo, con Endoax, entonces la lima se queda doblada por unos segundos y de esa forma puedo yo introducir la lima en el sitio que yo necesito, como van a ver en este video. ¿Sí? La lima está congelada solamente unos segundos y la introduzco en el sitio que yo quiero introducirla. Y de esa manera puedo entonces tomar nuevamente el trayecto original del conducto y resolver un caso como el que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Ahora, esta planificación que se da en las tomografías con BIM, es importante tener ciertas precauciones, ¿sí? No todo es nada más llegar y cazar. En alguna ocasión me tocó hacer este caso en el cual un colega me envió el caso, yo me tomé la libertad de marcarle los sitios en los cuales yo iba a realizar donde yo sugería que debía de escarbar para localizar el conducto. Le pasé la información, pero yo seleccioné mis puntos de trabajo. Él no sabía cuáles eran los puntos de trabajo que yo seleccioné, y entonces cuando esta persona trató de utilizar las mediciones que yo le di, simple y sencillamente perforó. Me regresó el caso porque me dijo, las mediciones que tú hiciste no sirven, y yo le demostré que efectivamente las mediciones que yo hice eran efectivas. El problema era que pues no nos habíamos puesto de acuerdo en las referencias que habíamos utilizado. Entonces, por esa razón es que es muy importante trasladar de manera apropiada esta información, ¿no? Y aquí vemos el caso ya incluso con un control. Ya para finalizar, otra de las utilidades que tiene la tomografía con BIM es, por ejemplo, en estos casos de conductos calcificados. En los casos de conductos calcificados, lo que nosotros tenemos que analizar es si verdaderamente el paciente necesita tratamiento. ¿Cómo sabemos si el paciente necesita tratamiento? Bueno, pues si ha desarrollado signos y síntomas, o si las demandas estéticas ameritan esta situación. Por ejemplo, este es un caso en el cual hay un cambio de color. Esta era la radiografía, cómo se observaba. Así es como se observa en la tomografía, donde prácticamente no vemos conducto. Vean cómo incluso en este corte coronal no observamos el conducto, ¿sí? Y aquí en el corte axial tampoco estamos observando el conducto, ¿sí? Entonces, el corte sagital, perdón, dije coronal. Entonces, esto es importante porque si nosotros no estamos viendo conducto, no hay razón para hacer endodoncia, porque afortunadamente tampoco tenemos un área hipodensa o una lesión periapical, ¿sí? El problema de tratar este tipo de casos es que nosotros nos exponemos a esto, a hacer un desgaste excesivo, a perforar, o a que el tratamiento fracase porque permitimos la entrada de bacterias. Este es un escenario diferente en el cual ya había una lesión, se intenta hacer el caso, pero por lo calcificado que estaba se desvían, ¿sí? O casos como estos también no localizan dónde está el conducto y vean, prácticamente causan una perforación. O casos como este que ya les había yo pasado, en el cual pues decidieron ya mejor no seguir porque no pudieron localizar el conducto. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para estos casos? Una puede ser una guía estática, otra hacerlo a mano alzada y la otra la navegación dinámica. La navegación dinámica es un sistema que a final de cuentas, de todos modos, necesitamos una tomografía con BIM. Y por medio de esta tomografía con BIM, vamos a utilizar un sistema muy específico para poder realizar este tipo de casos. O podemos realizarlo a mano alzada, como estamos viendo aquí, con ayuda de magnificación, y eventualmente podemos resolver el caso. Otra situación es combinar el uso de tomografía con BIM con los escáneres intraorales, que ya casi en todos los consultorios, la gente que hace odontología restaurativa tiene sus sistemas de escáner, y entonces esta información, con la ayuda de fresas especiales, se puede diseñar una guía, y por medio de esa guía se imprime y se puede resolver un caso como estos, en los cuales pues prácticamente ya se habían desviado y habían desgastado demasiada estructura, ¿no? Entonces, son de las alternativas que hay. Yo una de las cosas que siempre menciono para estos casos de guías es que desafortunadamente a veces se decide hacer guías en situaciones en las cuales pues no necesariamente lo ameritaba, pero en mi opinión, en este caso, pues sí lo ameritaba, ¿no? Así que, pues lo que podría yo concluir es que nosotros podemos utilizar la tomografía con BIM para hacer diagnóstico, para ver dolor, para identificar si tenemos un caso de problema de endoperio, para hacer retratamiento selectivo e incluso para identificar casos de perimplantitis. Con esto estamos prácticamente ya en la hora del cierre, así que no sé si eventualmente tuvieran alguna pregunta.
yo quisiera invitarlos la próxima semana en Ciudad de México. Voy a tener este curso de tomografía con BIM, donde vamos a ver muchas más cosas de las que ahorita estuvimos viendo en esta hora, en esta pequeña charla. Así que la gente que esté interesada puede mandar un mensaje de WhatsApp a este número para que le dé información. Todavía quedan por ahí algunos lugares. Y yo con esto me despido. También tengo por ahí algunos cursos uno a uno, de tanto de tomografía como de microscopía. Entonces, la gente que esté interesada me puede contactar por estos medios. Y no sé, Diana, si hay alguna pregunta o si simple y sencillamente con esto despedimos.